Let's get ready, please. Okay. Okay, let's start. Ustedes me dieron una vocecita cuando entré. No. No, yo no escuché nada. No, teacher. ¿Vieron que decía, se estaba grabando la llamada? No escucharon eso. No. Ah, bien. ¿Verdad teacher? Que sí? Bien raro, sí. ¿Verdad? Está cobrando vida Zoom. Qué terrible. Okay, so we're going to start. We have 15 participants. That's great. I will call the attendance. First, I will call the attendance and then I will give you some important information, okay? Primero voy a pasar la asistencia y luego le voy a recordar la información que tal vez ya recibieron este día. Okay, primera asistencia, veamos acá. Señorita Alba Dinora Vides Castillo. Present. Thank you. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Mucho mejor, gracias. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Chicas, ¿qué hora es? Domingo Alexander González, las 8:03. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Kenny Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maydelin Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Adelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santo Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. So let's start here with today's class. Comencemos con la clase. Antes que todo, right? En la clase les voy a compartir información que debieron recibir ustedes este día. Un momento, por favor. Hoy estamos finalizando la unidad número 2 con la décima conferencia que vamos a tener. Entonces, mañana ya vamos a estar verificando que todas las notas hayan sido actualizadas, tanto como de la tarea número 2 y el parcial. Lo bueno es que ya casi todos terminaron,
prácticamente hay uno o dos todavía que le falta el parcial, que le faltan una o dos actividades del parcial. De ahí todo lo demás ya está completo. Así que muy bien hecho. Muchas gracias por todo su esfuerzo. Ya puedo, hoy en la noche puedo mandar las notas a Instafor y no habría ningún problema. Por otra parte, también vamos a estar enviando al correo de cada uno de ustedes y al WhatsApp solicitándoles la inscripción o los documentos para la inscripción para el siguiente curso. Esto siempre se hace en la, aunque vayamos comenzando prácticamente el curso, vamos por la semana 2, terminando la semana 2, siempre se hace a la mitad del curso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Instafor se tarda un poquitín revisando todos los documentos, aunque sean los mismos documentos que enviaron ustedes antes, ellos siempre se tardan cierto tiempo en revisar cada uno de los perfiles que ustedes tienen. Entonces se les envía por lo menos con esos días de anticipación. ¿Okay? El correo va dirigido a recursos humanos porque son ellos los que envían la documentación, ¿verdad? Y se le pone copia a ustedes para que ustedes prácticamente estén pendientes. Ya sabemos todos que a veces recursos humanos están súper ocupados en cada una de las empresas y hay que estarlos, como dice el buen salvadoreño, puyando para que envíen los documentos, ¿verdad? Entonces, por eso se envía con copia a ustedes, pero lo debe enviar recursos humanos. Ya si ustedes son recursos humanos de su empresa, porque a veces tengo estudiantes que son, ellos mismos son recursos humanos, ¿verdad? Entonces ahí ya cada quien. La fecha de límite de envío de documentos es el lunes 7 de junio. Para así tener una fecha tentativa de inicio del módulo 2, el lunes 14 de junio. Esto es para todos los que pasen el módulo, ¿verdad? Con las notas del 80% y con la asistencia del 80% por lo menos. ¿Okay? También en esta notificación que se les va a enviar, revisen sus correos, por favor, o revisen sus WhatsApps que alguno de los administradores les ha enviado. Aparte de esta notificación, van a recibir un link donde tienen que evaluar a su facilitador actual. En este caso, sería yo, ¿verdad? A quien deben evaluar. Por favor, llenen esa encuesta, es importante que la completen. ¿Ok? Esto lo van a recibir todos. Si alguien no lo recibe a mediados de semana y no han recibido esta información, por favor avísenos para ver qué pasó y ver si si hubo algún error de sistema para volvérselos a enviar. ¿Ok? Eso es bien importante. Y eso, bueno, prácticamente esa es la información. Documentos de Instafor que tienen que ser enviados para así que se pueda comenzar el módulo 2 el lunes 14 de junio a más tardar. ¿Ok? Este es para hacer el proceso de la otorgación de becas de nuevo. O sea, has dicho que tenemos prácticamente esta quincena, ¿verdad? Para, quiero ver, ¿cuánto estamos? Sería desde el lunes hasta el siguiente. En 15. En 15 días. O sea que todos estos días vamos a tener prácticamente vacaciones, podría decir. ¿Por qué? O siempre tendríamos las clases, que eso es lo que no he entendido. No, es que si entrega, ¿cuándo empezamos? Empezamos, permítanme, ya me confundí, permítanme un segundito. 11. Empezamos el 11 de mayo, ¿verdad? Ajá. Martes. Entonces, 11, hoy se cumplen 2 semanas. La semana 3 termina el 1 de mayo, 1 de junio. La semana 2... el 8, la última semana, y para así empezar el 14. Tendrían, si empieza todo a acabar como debe ser y envían todos sus papeles, estarían empezando el módulo 2 el lunes 14. Tendrían libre el 9, el 10 y el 11. Pasó. 3 días. Ah, ya lo entendí. O sea, o sea, cuando me dice módulo 2, se refiere. Ay, yo había entendido mal. Es módulo 1. Todos están en el módulo 1. Ajá, todavía nos faltan, digamos que hemos llegado módulos. a la mitad hemos llegado ahorita, ¿verdad? Prácticamente. Sí, del módulo 1, correcto. Del módulo 1, nos falta todavía el módulo, lo final, para llegar al examen final del módulo 1, todos estos días es clases normales, ¿verdad? Entonces, perdón. Sí, todos los días son clases normales. Ok, sí, es que eso es lo que no le había entendido, ¿verdad? Yo pensé de que hoy era la última clase y que de ahí nos iban hasta meter otra vez los documentos para la siguiente fase. No, pero hoy sí entendí, voy a empezar a apoyar al contador. Ajá.
Sí, no, ahorita las clases siguen normales hasta la fecha final. Y en este caso, si empezamos el 11, 25. A ver, la semana, hasta el 7. Hasta el 8 de junio, el día que terminamos, ya lo voy a confirmar. Pero de lo contrario, no tiene por qué faltar, no falta clase. No falta clase, tenemos que seguir normales a clase. Si todo empieza bien, terminamos el 8 de junio, tendrían 3 días libres para comenzar el 14. Ese es el plan, ¿verdad? Que no dejen pasar mucho tiempo de entre clases, entre módulo y módulo, para que sigan practicando, ¿ok? Ese prácticamente es el compromiso que queremos tener con ustedes para que no pierdan el hilo de cada una de las actividades que vamos realizando. Y bueno, sin más detalles, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo sí tengo una pregunta, teacher. ¿Cuántos módulos son? Son 18 módulos. Son 6 módulos de principiantes, 6 módulos de intermedio y 6 módulos de avanzado. Gracias. Entonces son 18 módulos. Sí. Gracias, Marilyn. ¿Alguna otra pregunta? Al seguir el módulo, teacher, ¿usted siempre sería nuestra profesora o varía ahí? No. Y ese que no nos han confirmado, nunca nos confirman nada, ya es como que sorpresa. No nos confirman, sí, no nos confirman. Sí, pero si yo soy, ahí me va a ver el lunes 14 de junio y con ustedes. Mejor todavía. Okay, perfecto. Más confianza. Si la evalúan mal, van a cambiar, si no, no. Son bromas. Buscando trabajo, no, ¿qué? No quieren. No, entonces, no, pero sí, la evaluación, por favor, llénenla con base en sus criterios, no se les olvide llenar esa evaluación. Esa es la primera, al final del módulo vamos a hacer otra acerca de todo el módulo, pero no del facilitador, no, o sea, no acerca de mí. Sino que acerca del módulo de INSAPOR, cómo está estructurado. La evaluación es lo que está a la mitad, ¿verdad? Lo que ya llené, ¿verdad? No, ese es el examen. No, cuando digo una evaluación, José Matías, me estoy refiriendo, por ejemplo, yo quiero evaluar a Carla Mesa cómo realiza su trabajo como estudiante. A mí me dan una rúbrica o unas preguntas específicas acerca de Carla. ¿Carla es una buena estudiante? Sí, apunta, a veces. Participa siempre, está poniendo atención, no, se está durmiendo, y así. Uno va escribiendo la información con base en la persona. Esa es la evaluación. ¿Eso nos lo van a mandar o ya lo mandaron? Se supone que se los iban a empezar a enviar hoy. Entonces, si a mediados de semana, quiere decir el miércoles o jueves, a más tardar, no han recibido nada en sus correos, revisen spam también. Si no lo han recibido, me avisan, ¿ok? Ok, sí, porque okay. Hasta ahorita no... Bueno, nos avisan, póngalo en el chat del grupo. Ok. Ok. Sí, porque ahorita nada. Ok, revisen bien. A veces lo envían al WhatsApp, a veces lo envían a su correo. El correo que ustedes proporcionan. Bueno, sí, a mí sí ya me cayó. Ya le cayó, eso. Perfecto. Una consulta. Sí. Fíjense que a mí me cayó un correo de Jimmy Martínez, dice. De hecho, de ustedes, pero lo que no veo es lo que usted dice, el link para la nota, digamos, ajá, la encuesta, eso no lo veo. No, se lo mandó. No, está toda la información, pero no. No, yo creo que ese correo que mandó solo fue para la información, para que empecé. Hemos reunido la información del módulo 2. La encuesta aún no la ha enviado. La encuesta aún no la han recibido. No. Ok, no. Vale, entonces yo lo voy a recordar a ellos para que reciban la encuesta. Ok, yo les aviso entonces mañana. Okay, gracias. Gracias por decirme. Bueno, vamos a seguir acá entonces. Veamos la videoconferencia número 10. Ten Simple Present, videoconferencia número 10. Simple present practice and daily routines. We continue practicing with our daily routines, right? To see what we're going to do. But first, we are going to check on something, right? That is very important to know, right? And these are the days of the week, right?
Yo sé que ya se pueden los días de la semana, ya los escuché. Right? But I want to see, right, what are the days of the week? The days of the week in English, they start with Sunday. What is the next day of the week, Domingo? After Sunday. Monday. Monday, okay. Monday. Alfredo, what do I have next? Tuesday. 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 Okay, wait, very good. Marilyn, what do I have after Tuesday? Marilyn? After Tuesday? Wednesday. Wednesday, okay. Wednesday. Okay. Cristina, after Wednesday? Thursday. Thursday, very good. Thursday. Do you know the Avengers, the movie? ¿Ya han visto la película, los Avengers? Yes. ¿No? Ya lo he mencionado, okay. With the Avengers, we have one of the gods. It is Thor, right? Thor. Thursday. Day. Day viene. Thor. Thursday. Okay, Cristina, repeat. Thursday. Thursday. There you are. Thank you so much. Elizabeth, after Thursday. Friday. Okay, very good. Repeat with me, Elizabeth. Friday. 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 Very Friday. Good. In Santos Rigoberto, what is the best day of the week? No, the best day of the week is Sunday. What is the best day of the week? Santos, Friday? Saturday. Or what? Very good. Saturday. Repeat. Saturday. Saturday. Very good. Now, listen to me, please. Saturday. Sunday. Sunday. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Thursday. Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. 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 Saturday. Saturday. Okay, now just this one. Okay. Saturday. This one here. We're gonna do like this, does not exist. Como que si la D no existiera, okay? Wednesday. 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 Very good. Wednesday. Wednesday. Alfredo, can you please repeat the days of the week? Right? Can you please read them? Sunday. 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 Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Very good. Matias? Yes. Read the days of the week. Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, perdón. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay. Tuesday. Tuesday. Thursday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday, Friday, is Saturday. And Saturday. And Saturday. And. Okay, and very Saturday. Good. And Saturday. Let's see. Miriam, please read with me the days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And Saturday. Thank you so much. Maideli, read with me the days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Thank you so much. Very good. Do we understand the pronunciation? ¿Entendemos la pronunciación de los días de la semana? Yes? Easy, right? Super fácil. El único que está difícil es Thursday. Thursday. Okay? Thursday. Very good.
Now, we have the days of the week. We're going to do another activity. Recuérdense, dice practice. Ahora vamos a hacer práctica. Simple present practice. Daily routines. Okay, vamos a seguir practicando. So, we have this. Right? We have some questions that we need to make. It says page 26 en el libro. Página 26. Page 26. Create questions based on the answer. The answer is, yes, he does. He fixes the AC on Friday. Okay? So the question, I think, is, does he fix the AC on Friday? Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Right? That is for me correct. Okay? Esa es para mí la respuesta correcta. Right? Esa es la respuesta y esta es la pregunta. Okay? Ustedes van a hacer las preguntas con base en las respuestas. Okay? Let's do number two together. Hagamos la número dos juntos. Okay? Así hacen ustedes la número tres y la número cuatro. Answer of number two says, yes, she does. She sends many emails to customers. Right, to customers. So what is here? If it's she, we're going to use do or does. Does she? Does she what? What is the verb? Send what? Send many emails. Many emails to customers. Does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers, right? So we have the question and the answer. Question and answer. Now you individually, the forma individual, individually, you are going to write the question number three and question number four, okay? Ya les ayudé yo con dos. Ahora les toca a ustedes hacer la número tres y la número cuatro. Okay? Let's do it individually. Individual work. Tell me when you finish. Yes. Finish? Okay, very good. What about the others? Yes, our first is yes. What about the others? Have you finished yet? Yes, me. Yes, okay, Carla says yes. One more to finish. Okay, so we're going to see the answers right now. Now, what do you have here in number three? Let's see, Domingo. What do you have in number three? Then she cleans
The first problem only. Okay. Now, let me look at this. Does. Just like that. No. Dance es bailar. Does. Does she? Cleans the first floor only. Okay. One question, Domingo. What happens when I use does to the main verb? No. Es que está negativa. The answer is negative. No tiene por qué hacer la pregunta negativa. Ah, ok. Entonces sería clean. No llevaría la S. Ok. Does she clean the first floor only? Ok, that's your question. Look at the answer. No. She doesn't. She cleans the first floor only. Does it match, Domingo? Vea la respuesta y mire su pregunta. Okay. ¿Quién tiene algo distinto? Does she clean only the first floor? Okay. But the answer is yes. She cleans the first floor only. No, she doesn't. She cleans the first floor only. No lo hace. Ella solo limpia el primer piso. ¿Cómo sería nuestra pregunta? La respuesta es negativa a lo que vamos a preguntar. No pueden hacer esta pregunta porque está acá. She cleans all the first floors. Does she clean all the floors? Okay. Does she clean all the floors? Todos los pisos, all the floors? No, she doesn't. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Very good. Ahí sí tiene sentido. Gracias, chicos. Does she clean all the floors? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Solo uno limpia. Solo por uno le paga. Okay? Very good. Now let's see. Another person, Marilyn, number 4. Does he, Eric, keep track on the sales? Okay. Does, repeat with me. Does he keep track on the sales? On the sales. Esta palabra la vamos a cambiar porque ya vimos que estaba mal a la vez anterior. Vamos a poner sales. Sales es ventas. Sales. Does he keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Very good, Marilyn. William, le voy a poner mute, William. Okay. No. Does he keep track on the sales? Yes, he does. Eric keep tracks on the sales. ¿Entendemos cómo están creadas las preguntas? ¿Se entiende cómo hemos hecho las preguntas? Yes. Yes. Okay, very good. If we understand, right? Let's go ahead and answer the following exercise. Vamos a realizar el siguiente ejercicio, right? With this. It says, ask questions to a partner about his or her daily routine. So you write a paragraph describing what she does, he does, or doesn't do. Okay. So I am going to create a paragraph right now with information of floor. With Flor, okay? Hi, Flor. Hi. Good evening.
Good evening. What's your name? My name is Flor Rodriguez. Okay. Your answer is, my name is Flor Rodriguez. Okay. Flor, what do you do every day at work? I do many, many things. Mm-hmm. For example? For example, I check the emails, company, and I answer the important emails. Okay. And what do you do at home every day? Well, I do clean my home. Mm-hmm. One more. I cook my food. Okay, thank you very much. Now, I have this information, right? Ya tengo la información que necesito. How many questions did I ask? ¿Cuántas preguntas le hice a Flor? A ver. Three. I asked her three questions. Very good. So, ya tengo la información. La primera tarea dice, ask questions to a partner about her daily routine. Que le haga preguntas a un compañero de las rutinas diarias. Yo ya se las hice a Flor, right? So, I have the questions here. I have the answers. Yeah, ya terminé. No. Now, I have to write a paragraph describing what they do, okay? So, I'm going to be very easy and I'm going to write here. Her name is Flor. She does many things at work every day. Así me dijo, I do many things, right? She does many things at work every day, right? She checks the emails from the company, right? She answers the important emails only, right? At home, right? She cleans her home every day and she cooks her food, right? This is a paragraph. Tengo un párrafo acá de 1, 2, 3, 5 sentences, okay? Tengo un párrafo de 5 oraciones with the information that I have from Flor. Si se fijan acá, tengo la respuesta como I, right? Ella, yo. Luego de tenerla con la primera persona, yo la voy a pasar a la tercera persona, right? Her name is. Si es un chico, ¿cómo sería acá? Her name is también. Her name is Francisco. What? Cristina? His name is. His name is Francisco. His name is Alfredo. His name is Domingo. His name is Matías, right? If it's a boy. Now, ¿se entiende lo que vamos a trabajar en estos momentos? Yes? Ahora, yes, si se fijan, Flor solamente me dio 5 cositas pequeñas para trabajar. No necesitan decir todo lo que hacen desde la mañanita, desde las 5, las 5 y 1, las 5 y 2, las 5 y 3, porque si no, sus compañeros no pueden participar. ¿Ok?
Y el chiste, como decimos, es que todos participemos un poquito. Por favor, copien el ejemplo, capturen el ejemplo, porque vamos a trabajar en equipos. Bueno, en parejas, mejor dicho. Capturen el ejemplo, por favor. ¿Me avisan cuando termine? ¿Ya lo tienen? Yes, teacher. Very nice. Ahora, y ahora que ya tienen el ejemplo, vamos, seguro que lo tienen porque cuando lo quite se borra. Ya no lo voy a poder recuperar. Ok. Now, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Solamente va a haber un grupo de tres. Ese equipo sería Cristina, Santos y William. Van a trabajar como un equipo de tres, pero por favor, en este caso solamente vamos a tener 6 minutos, ¿ok? Se van a venir automáticamente cuando diga sálganse, se salen y nos venimos de regreso. Cristina, Santos y William tienen 2 minutos cada uno, ¿ok? Los demás tienen 3 minutos cada uno para compartir su información y preparar su párrafo. Let's go, let's go, let's go, let's go. ¿Se entiende que vamos a trabajar? Sí, si no, díganme, si no entiendo. Yes, teacher, pero yes. Siento que muy cortito el tiempo. No, voy a ver que lo va a salir cabal. Bien fácil. Vamos, vamos. Okay. Vamos. Let's go. Vamos. Practice. Questions and answers. Questions and answers, everyone. Let's do it. Let's go, Domingo. Let's go, Elizabeth. Let's go, Francisco. Sandra, Elizabeth Vanegas. Elizabeth. Silvia. Sí. Hola. Flor, usted. Hola, hola. Diga otra actividad. ¡Qué mala! Por eso okay. Vine aquí rapidito. Thank you. Okay, you're welcome. Bye bye. Okay. Do you have a question? Yes. Yes, teacher. ¿Cuál es su pregunta? Vamos a describir la de alguien más o la de nosotros mismos en el párrafo. Usted a William y William a Suya. Okay, yo. Ah, y Santos. Santos, ah, Santos también. Quedan 2 minutos. ¿De quién va a describir? Santos puede escribir la de William. Ah, vale. Está bien. Gracias. Puede ser Cristina la de Santos, Santos la de William, William la suya y así. Ok. Thank you. You're welcome. Vamos, vamos, que tienen 4 minutos. Sí, así. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? No. Thank you. No, okay. Ahí está. Sí. Do you have any questions? Your name is document. ¿Tienen preguntas? Hoy. No, no, gracias. Estamos realizando. Ok, I see you in a moment. En base al ejemplo. Okay. Estamos realizando el de la niña okay. Karen. Ok, lo veo en un momento. Ok, Miss. Do you at home every day? What do you, no, me habló. What do you have home every day? Okay.
Okay, I take a moment for my chill, my little chill. You can say, I spend time with my children. Children is a niños, two niños. More. Time with my dos, children. Tres, cuatro, cinco, seis. Lo, cien yes, que tenga, children. Children, I spend time with my children. I spend time to my children. With my children. With ahí se lo puse children. En el chat. I spend time with my children. Time with my children. And I clean the house. Huh? Okay. I clean. My house. House. I clean the house. Okay, very good. See you in a moment. Okay. Okay. Do you have a question? I find it providence. Ah, la primera ya la vi. I hate the document. La otra no la dio, quizás no le dio enter, pues no la veo. ¿Quién es? No, solo que tenemos que sacar primero lo que hacemos, o lo que me dijo, lo que hago, después lo vamos a hacer como en oración, ¿verdad? Sí, como en párrafo. Ah, como en párrafo, ¿verdad? Ahorita le estoy dando lo que hago yo en el trabajo. Vale, tiene 40 segundos. Ay, no, Dios mío, ya no fue el tiempo. Ay, panme, provider. ¿Qué lo notó? Sí. Pongámosla. And what do you do in your home every day? On Saturday, I help my son with homework. Okay, on Saturday, I help my son with his homework. Your son help my son with homework. With his homework. Okay. Homework. His homework. And what else? ¿Qué más? His homework. I watch and iron the clothes. Vamos a decir para I wash the clothes, I do the laundry. Ah, okay. And iron laundry. What else? Ya no tienen tiempo, ya vamos. Ah, okay. Y close. Listo. Okay, so now we are going to share the paragraphs. Le voy a dar un minuto para que terminen de escribir el párrafo, okay? And I will start with Luis Enrique Bonilla. He seems ready, él se ve que ya está listo. So. Teacher, no terminé de copiar. Ah, tuvo 6 minutos. Ay. Ahorita. Todavía no, espérenos un ratito. Denos un minuto. Un minuto, ok. Please. One more minute. Un minuto más. One more minute. One more minute.
Teacher, una pregunta. En el caso, así como mi compañera me preguntó a mí, ¿yo tengo que formar el mío a mi manera o tengo que hacer el mismo que ella haga? No, usted tenía que hacer el de ella. El de ella, ok. Mi computadora se volvió loca, teacher. No puedo activar la cámara. Desloquela. Es que yo creo que está resentida porque ayer no pude estar con ella. No, no puedo activar la cámara por si... Voy a seguir intentando. Ok. Ahorita trabaja en el párrafo, por favor, si puede. Ok. Let me know when you're ready. Alfredo, you're ready? Yes, teacher. Yes. Domingo, are you ready? Carla? Yes, miss. Okay, so Carla y Alfredo están listos. Avelina, are you ready? Not yet? Okay, we're gonna give you 2 more minutes. 2 minutos más para terminar. Editar el párrafo. 2 more minutes. We start with Alfredo, then with Carla. Y vamos a escoger un par más para participar. Raise your hand like this en Zoom. Si ya terminaron, por favor. Mantengan su manita así ya levantada para ver si ya terminaron. Thank you. Who else finished? Who else? Thank you, Jose Matias. Santos Rigoberto, did you finish? Ahorita estoy por terminar el párrafo. Ya, casi. Almost there, ya casi. Almost there. Almost there. Les queda 1 minuto. Yo ya estuve, pero no sé cómo levantar la mano aquí. Eso he estado bien buscando, pero no le hallo. No, ahí vean, dice las reacciones. Que hay unas caritas felices, ¿no? ¿No las miran? No se preocupe, ¿ya terminó? Ok, bueno. Y le vamos a poner... Víctor David también ya terminó. Sandra, did you finish? Yes. Okay. Coffee or latte? Okay, Marilyn ya terminó también. William, same. Okay, Luis Enrique, very good. Okay, so I think we're going to start reading the paragraphs, okay? Please, let's listen to your classmates. Vamos a leer un par de párrafos. Alfredo and Carla will start, right? And then we continue with the others. Alfredo? His name is Matias.
he helps to colleague and in your work, and he cuts and print papers. At home, he likes decoration and he cleans the house. He cleans the house. Okay, very good. Excellent job. Thank you so much. Very good. Thank you, Alfredo. That was information about Matias. Okay, very good. Carla Mesa. Her name is Maybelle. She attends the phone every day. She makes reports of the company. She checks the emails every day. On Saturday, she helps her son with his homework and she does the laundry. She does the laundry, very good. Thank you, Carla Mesa, thank you so much. We have second paragraph. Let's continue here with Luis Enrique. Her name is Kenneth Elizabeth Vanegas Vanegas. She does make call and scan document. She get on the bus to go to work and eat breakfast every day. And she eats breakfast every day. Okay, that's very good. Thank you, Luis Enrique. Very good. Marilyn, what's your paragraph about? His last name is Javier. He spent the weekends at his house with his family and cooks. He doesn't have a pet. He doesn't have a pet. Okay, very good. Thank you, Marilyn. Now, his name is. Okay, his name is. Is. Ahí le estábamos preguntando. ¿Cuál es su segundo nombre? His last name. No, segundo nombre es his middle name. Last name es apellido. Así. Entonces, okay. En este caso, his name is Javier. Puede decir, his middle name is Javier. ¿Ok? Y para el apellido, sí vamos a decir last name. Last name, sí. Okay, very good. Thank you, Madeline. We're going to continue. Thank you so much with the information. Domingo. Domingo. Ah, es que fue la imagen. Here is Alba y Nora. She does he documents and she goes before a wall. Okay, repeat. Her name is. Con las preguntas. No, porque cuando dice her, her what? Su qué? Her name is Alba y Nora. No. Listen to me. Her name is. Her name is Alba y Nora. Mm-hmm. Okay. She does her documents and she goes good for all the world. All world, Tracy. All work. Okay. All world. Okay. Write the sentences, Domingo. Thank you so much. Escribe sus oraciones, por favor, en el chat para ver cómo les he escrito. Okay. Okay. Thank you so much. Let's continue with Luis Enrique. ¿Ya leí su párrafo? Sí, ¿verdad? Kenia, sobre Kenia. Ya. José Matías. Todos, perdón. ¿Todos vamos a escribir el párrafo? ¿A qué se refiere? Es que le dijo que escribieran el párrafo. No sé si todos o solo ellos. Para ver cómo estaban escritos, ¿no? Ah, no. Es que para saber cómo lo ha escrito. Ah, ok. Uh-huh. Si lo quiere escribir, escríbalo para ver si tiene algún error de escritura también. No hay problema. Matías. Thanks. Yes. His name is Alfredo. Alfredo Alexander. Your name? Alexander Rodan. No, my name is Silvia Ramos. No.
His name, Alfredo Alexander. Mm-hmm. Pero su short name. Okay. His short name is Alexander Rodas. His dad's superbike. Everybody techniques. Supervise everybody techniques. At home, he spent time with your children. With my children. I don't have children. Your children. I don't have children. Yo no tengo hijos. Sorry. With his children. Mm-hmm. It is your children. No, I don't have children. No me estoy llamando la mala suerte. With his children. Mm-hmm. And clean your house. His house. Vea que bien sabe lo que está haciendo. His house. Mi casa no está en. Yo la limpio. Ajá. Ok. Ya veo a Alfredo ahí barriendo ahí el corredor. Ok, no. His house. Ok. His house. That's very important when we say your, right? If you say he's visiting your children, I would be like, what? My children? No. His children, right? Ok, ok. Yes. Ok, very good. Thank you, Matías. Thank you very much. Now, any other volunteers? ¿Algún otro voluntario antes que sigamos con la siguiente actividad? De los que no han participado. ¿Voluntarios? ¿Quién quiere practicar su inglés? Flor. Ok, Flor. Vamos, Flor. His name is Victor Salazar. He works in the computer all day. He checks emails from customer service. In the morning he watches TV, and at night he receives English class. He receives English classes. Okay, very good. Now he watches TV. He watches TV. Excellent job, Flor. Thank you so much. Thank you. Now, many thanks. Now we have there the conversations. ¿Alguien más? Si no, pasamos lista y seguimos con otra actividad. Una consulta, teacher. ¿En qué momento se dice thank you so much y thank you very much? At any time. Es lo mismo. Es una frase que significa lo mismo. Entonces usted le puede decir, oh, thank you very much. Oh, thank you so much. Oh, thank you. Many thanks. Okay. Lo puede usar cualquiera de los dos. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Domingo. Veamos las oraciones de domingo para que verifiquemos todo eso. Me está utilizando does en affirmative sentences. Nos vamos a utilizar does en affirmative sentences. Does solamente lo utilizamos en preguntas domingo, lo vamos a utilizar en negativos y en short answers. Entonces vamos a decir, she gets the documents. ¿Pero qué queremos decir con she gets the documents, Alvarinora? Alvarinora, ¿qué es she gets the documents? Porque puedo decir, por ejemplo, tengo este documento, lo leo. Sí, ya sé de qué se trata. Entiendo. She gets, entiendo. Okay. Get significa también entender, comprender. Okay. ¿Qué queremos decir con she gets the documents? Para hacer aquí la oración. Se me va la onda. Pero, ¿cómo la tiene, Domingo? Va corrigiéndolo eso, se me fue lo que tenía que, eran oraciones, no tenía que usar el das, va. Uh-huh. Ajá. Entonces eran afirmativas, entonces yo lo tengo, she had, me dijo ella, documents.
Ok, perfecto. She gets the documents. ¿Pero qué quieren decir en español? She gets the documents, para escribirlo bien. Arreglo documentos. Arreglo documentos. ¿Cómo arregla los documentos? ¿A qué se refiere? Archiva documentos. Ajá, archiva documentos. Ajá. Archiva. Sí. Ok. She files the documents. Okay. Files es organizar, archivar. She files the documents. Files the documents. Ok, muy bien, gracias. Y la otra es, she goes for a walk. The documents. She goes for a walk. Ok. Uh-huh. Lo mismo usted, Luis Enrique. Me está ocupando. Does a maid call? No, sería, she makes a call. She makes calls every day. Okay. She scans documents. Okay. Sin el does. Está utilizando el does en afirmativos, Luis Enrique. No pueden utilizar el does en afirmativos. Okay? She mails calls. She makes. She makes calls. Very good. Okay. Thanks. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. A veces, vamos a escuchar que alguien, por ejemplo, le diga a Flor, Flor, do you teach English? Flor le va a decir, yes, I do teach English. ¿Okay? Va a estar utilizando el do y va a decir, Silvi, ¿por qué está utilizando el do en afirmativo si tú dijiste que no? Ok, escuchen bien. Esa es una forma solamente en cuando estamos hablando, ¿ok? Solamente para hablar. Y esa forma solamente para hablar es porque tiene otra función. No es simple present. Es porque está utilizando el do o el does como para reafirmar lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir yo, por ejemplo? I do teach English. Luego Flor va a decir, oh, Silvia does teach English. Ella enseña inglés. Entonces, el do y el does nos va a servir. Si lo ven ustedes en algún momento o lo escuchan en algún momento, en una oración afirmativa más el verbo, así como lo está definiendo Domingo y Luis, es porque la persona está afirmando, confirmando y dando sí, así es. ¿Ok? Y eso okay. Solamente es en speaking. Solamente cuando hablamos. No es en forma gramatical. Okay? Solo es expresivo. No sería literal. Exacto. No se escribe. No es gramatical. No es la forma gramatical correcta, pero lo van a escuchar. Y ustedes lo van a poder utilizar ya cuando vayamos intermedio. ¿Ok? Que ya podemos utilizar ese tipo de frases para afirmar algo. ¿Ok? Now, let's continue. Por el momento, solamente en preguntas y en negativos. Eso es lo que queremos saber por el momento. Eso es lo que nos interesa. Now, let's continue with the attendance. Enciendan sus camaritas, por favor. And let's see. Alba Dinora Viles Castillo. Present. Alejandra Isabel. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Carla Maritza Sánchez Mesa. Cristina present. Roxana, Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Kene Elizabeth Vanegas Lemus. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santo Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Heme aquí. Víctor David Salazar Calzadilla. Present.
William Eduardo Pérez García. William Eduardo, ¿no está? ¿Se fue? Present. Thank you, William Eduardo. Now, we will continue here with the next activity. Seguimos con la siguiente actividad. Right. Let me show you. One moment. Now that we just read the paragraphs, right, les explico acá. En la página 27, on page 27, acá ustedes solamente van a arreglar la información que ustedes tienen por oraciones. Así como la completaron en el breakout room, así van a completar este ejercicio. ¿Ok? Sí, eso no tiene mucha ciencia que trabajar. Lo pueden hacer ustedes de forma individual. My daily routine, my partner's daily routine. En esta parte, en la página 27, ustedes escriben lo que sus compañeros les dictó. Por ejemplo, acá yo escribiría la información que me dio Flor. She does many things. She checks the emails. She answers only important emails. Right? She cooks every day. That's what I would put here. My partner's daily routine. La página 28. Página 28 o 27. Okay. Entonces ustedes vienen y ponen acá o escriben la información de sus compañeros. Okay? Now, next exercise. Este ya prácticamente lo hicimos, solamente ustedes lo tienen que transcribir a su cuaderno, a su módulo. Ahora, we have the next exercise. In the next exercise, it's telling us, create 4 questions with the auxiliary provided. Aquí solo nos dan el auxiliar, ¿ok? Y nos dicen que hagamos 4 preguntas. Yo hice 2 acá. The first one, do you handle a lot of money? Handle es manejar. Do you handle a lot of money? What could be a possible answer? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Por gusto. No, I don't. Yes, I do. Or? No, I don't. The other question that I created, la otra pregunta que yo creé es, does Joanna work in a hospital? So the answer, yes, she does, or no, she doesn't. She doesn't. Okay, now we have there the 2 different answers, 2 different questions. Question and answer, question and answer. Now, that's what you're going to do here. La número 1 con does, número 2 con do, do and does. Okay. Ustedes van a utilizar el vocabulario que conocen hasta el momento para escribir sus preguntas. Okay? Preguntas y respuestas. Okay. Short answers. Let's do it, please. Hagámoslo, por favor. Individually. Individual work. ¿Quiénes tenía preguntas? Disculpe. ¿Quién Elizabeth? ¿Tiene alguna pregunta? No, miss. Ah, ok. No, no. Thank you.
Tell me if you have questions. Díganme si tienen preguntas, por favor. Una consulta, teacher. Yes. Cuando quisiera decir, quisiera dar uno, preguntar que si siempre hace algo, digo, pongo forever o. What do you want to ask? ¿Cuál es la pregunta que quieres realizar? Digamos, hice una, dice, does she files the documents forever? Okay, always. Does she always file the documents? Does she always files? Yeah, always. Aquí le voy a escribir el adverbio de frecuencia. Always. Does she always file the documents? Okay. Always, yes. Okay. Finished. Okay, very good. What about the others? Finished? ¿Cómo vamos los demás? ¿Ya terminamos? Yeah. Yep, okay. So we're going to start with Matías, then Flor. Who else? Maideli, you finished? Finish. Okay, Maideli too. Marilyn, Victor, Sandra. Okay, let's start with Matias. Matias, tell us one question. One. Does he play video game?
Does he play video games? Okay, does he play video games? Answers, Matías. No, dije, does he teach? Mm-hmm. Answers, Matías. Does he play? Okay, video game. Yes, he does. Yes, he does. Okay, or? Or, no, he doesn't. Or no, he doesn't. Very good. Yes, he does or no, he doesn't. Thank you, Matías. Let's see, Miss, ¿qué más eres? Flor. Do. Do Marcelino at work now? Yes, he does. No, he doesn't. Can I say do Marcelino? Flor? Does. Sorry, does. Okay, but does. I want a question with do. Ahorita quiero la pregunta con do, no con that. Sorry. Do you remember write note? Do you remember? Remember write note. Note. Okay. Do you remember how to write notes? ¿Cómo escribir notas? ¿O cómo vamos a escribir? ¿Recuerda cómo escribir notas? Uh-huh. Do you remember how to write notes? ¿Cómo escribir? How to write notes? Okay, and the answers are, Silvia? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Very good. Thank you, Flor. Next one, Maideli, do. Do we come to work by bus? Do we come to work by bus? Okay. Do we come to work by bus? By bus. By bus. Okay. Answer. Yes, we do. Mm-hmm. Or no, we do. No, we don't. No, we do. No, we don't. Okay, very good. Thank you. Thank you so much. Let's continue with William. William, yes. Do you get up early on Sunday? What? Oh, yeah. Do you get up early on Sunday? Do you get up early on Sundays? That is correct. But I want a question with us. Do you get up early on Sunday? Bus, by bus. No, I have not. No, disculpe, William, no lo escucho bien. ¿Puedes repetir su pregunta, por favor? Does she work in a supermarket? Does she work on the supermarket? Okay. Does she work on the supermarket? No, she doesn't. Very good. Okay. And let's see one more. Una más. With do. Let's see. With do. Marilyn. Do you speak English? Do you speak English? Uh-huh. Yes, you do. No, you don't. Oh, do you speak English? Marilyn, do you speak English? Do you speak English? Yes, you do. No, you don't. Yes, I do. Do you speak English? Oh, yes, I do. Or no, I don't. No, I do. No, I don't. Es una pregunta que usted está haciendo directa a alguien. Como que si quiere preguntar a Marilyn, do you speak English? Se contesta con el I. Sí, porque le estoy preguntando a usted. Yes, I do. I significa yo. Uh-huh. Yes, I do or no, I don't. Yo tenía esa pregunta también. ¿Cuál pregunta? Oh, ¿do you speak English? Es que yo puse, do you like pizza? Uh-huh.
Y yo había, la respuesta la había dado igual que como ella dijo. Ok, yo le pregunto a usted, Matías. Do you like pizzas, Matías? Yes, I do. Ok. Ajá, yes. Sí, ya había puesto mal ahí. Pero okay. ya salí de la duda con ella. Ok, very good. Thank you so much. Now we have there. Pero lo que pasa, que en el ejemplo de la página 24 sí se responde. ¿Se recuerdan que al inicio les dije, vamos a escribir preguntas solamente para ver la estructura gramatical? ¿Ok? Por ejemplo, cuando hacemos esta pregunta, no va a pasar nunca en la vida real. Que yo diga, por ejemplo, ¿do I teach English? Ya vimos ese tipo de preguntas. ¿Ok? ¿Do I teach English? ¿Enseño yo inglés? Así, como que estoy hablando como un monólogo. ¿Do I teach English? Oh, yes, I do. Right? Yes, I do. Perdón, acá. Vamos a ver. Yes, I do. Or, no, I don't. Estas, al inicio las vimos, y sí están en el libro, pero les mencioné yo que las habíamos visto porque queríamos ver la estructura gramatical de cada una de las preguntas y también de las respuestas. ¿Okay? Que sabíamos que iba el do más el subject pronoun más el verbo más el complemento. Right? Pero son preguntas que en la vida real no van a pasar. ¿Okay? Solamente nos sirven para nosotros entender la estructura, ¿okay?, de cada una de las oraciones. Pero si a usted le preguntan, Marilyn, por ejemplo, ¿do you study English? Usted no puede responder, yes, you do, porque you significa tú o ustedes. Usted tiene que responder, yes, I do, or no, I don't. ¿Ok? Y si fuera una expresión en pregunta para sí mismo, si se puede hacer como un... Como que estuviéramos haciendo un monólogo. Ajá, digamos, sí, en un teatro van a hacer, pueden llegar, alguien hace eso. Ajá, ¿do I teach English? Se pregunta a sí mismo. Sí, eso sí. Cuando es un monólogo, sí se puede. Ajá. Pero son casos, como usted dice, casos bien especiales, exacto. Un teatro. Película. Con un pensamiento al aire libre. Un pensamiento al aire libre. Como decir cero, no sé. That's what we mean. ¿Ok? ¿Is it clear, Marilyn? ¿Se entiende, Marilyn, lo que estamos haciendo? Perfect. Ok, thank you so much. Now, we will continue here with another exercise. Vamos a seguir con otro ejercicio acá. Right? With this. This, I want you to pay attention. This is a daily routine, ¿ok? Es una rutina diaria. It says, life on the space station, ¿ok? Now, I want you to please pay attention. I will read the paragraph. Voy a leer los párrafos acá, la lectura. Lean ustedes conmigo y luego van a tener un cierto tiempo para leer y completar unos ejercicios acá, ¿ok? Please pay attention to the pronunciation. Right. Life on the space station. Astronauts. Okay, I will put mute. Voy a poner mute para que escuchemos toda la pronunciación. Thank you very much. Okay, life on the space station. Astronauts on the International Space Station have a busy schedule. Every day they wake up at 7. From 7 to 8. They wash up and eat breakfast. At 8 in the morning, they call ground control in their countries. After they talk to ground control, their workday begins. The astronauts don't do the same thing every day. Their schedules change every week. The astronauts don't work all the time. Each day, they exercise for an hour in the morning and an hour in the afternoon. After dinner, they have free time. Then
it's time to go to sleep. Sometimes this isn't easy because the sun rises and sets 16 times each day on the space station. The astronauts' work doesn't end on Friday. They work a half day on Saturday and all day on Sunday. Astronauts are very busy people. Okay. GMT means Greenwich Mean Time. Ground control means people on Earth who work with astronauts in space. Okay, so this is the life on the space station. Okay. Now, please take a screenshot of this reading. Tomen una captura de pantalla de esta lectura, por favor. Vidas en estaciones espaciales. ¿Ya tomaron la captura? Sí. Yes, yes, yes. Yes. Okay, very well. Now that we have the screenshot, right, we are going to answer this, okay? We're going to check or match each of the astronauts' activities with the correct time, okay? Vamos a ver las rutinas que ellos tenían, las actividades diarias que ellos hacían, con el tiempo en el que lo hacían, okay? So, number one says, they watch up and have breakfast. Letter D, from 7 to 8 in the morning. Okay, that is the correct answer. Now, you are going to read, ustedes van a leer de nuevo, de forma individual, para ver si identificamos, si comprendemos la lectura, aunque sea una o dos oraciones que comprendamos, estamos trabajando con eso, okay? Veamos. Respondamos 2, 3, 4, and 5. Remember, these are the activities. These are the correct times, okay? So let's start. Comencemos, por favor, de forma individual. Vamos leyendo de nuevo la lectura y vamos matching, match, connect the activities with the time. Astronaut International Space by Pussy. Los voy a poner en miel de nuevo para que se concentren en la lectura. Finish, teacher. Okay. What about the others? What about the others? Did you finish? ¿Cómo vamos?
I'm finished. Very good. Ale, Alessandro, ¿qué habla tu abuela que te vayas a poner la pijama, dice? Que se apure, diga. Quickly, quickly. Hurry up. Ok, ¿cómo vamos, Alba Dinora? Sandra y Amilet, enciendan esas cámaras, chicos, vamos a ver. Recuerden, Ciencia Ford no les va a tomar la asistencia, por favor. Thank you very much. Keep it open, keep it open. Ok, do we finish? Luis Enrique, Domingo, Santos, ¿cómo vamos? Resuelvo solo tú. Dos lleva, ok, muy bien. De ese. Okay, let's check here the answers to this, okay? We're going to check the answers together. So we have, they talk to ground control. What could be the answer to this? They talk to ground control. Alfredo, what do you have? Letter A. At 8 in the morning? Letter A. Yes, sir. Okay. What do you all think? Is that correct, guys? Letter A? Is that correct? Yes. Yes? Yes. Okay. They exercise. Domingo. Letter A. Letter A. También letter A. No. I. I. E. E. They exercise. Yes. Okay, can you read letter E, Domingo? ¿Puede leer la respuesta? For an hour? For an hour. Hour in the morning and hour in the afternoon. Okay, very good. Hour, repeat, hour. Hour. An hour in the morning, an hour in the afternoon. Hour in the morning, an hour in the afternoon. Very good. Thank you so much, Domingo. Number four, Santos. They have some free time. E. Letter E, for an hour in the morning and an hour in the afternoon? Yes. Okay. Entonces la de Domingo está mala. They exercise. Veamos acá el texto. They have some free time. Veamos el texto. ¿Dónde dice free time? ¿En qué párrafo dice free time, Santos? En el, quiero ver. Dice, in the afternoon. Es día del, el día de la tierra. Sí. Permítame, Domingo. Permítame, Domingo. Okay. ¿Dónde dice, discúlpeme, dónde dice Santos,
They have free time. ¿En qué párrafo? ¿En el párrafo 1? ¿En el 2? En el 2, en el 2. En el 2, ok. Number 2, ok. Number 2. ¿En qué oración? ¿En la 1, en la 2, en la 3, en la 4? En la 2. Each day, they exercise for an hour in the morning and an hour in the afternoon. Ahí no dice they have free time. Esa es la 2. ¿En la 3? After dinner, they have free time. After dinner. Okay, vámonos acá. They have some free time. After dinner. After dinner. ¿Qué letra es ese, Santos? Letter B. Letter B. Okay, letter B. Okay. After dinner. Okay. Carla Mesa, number 5. They need to work a half day. Letter C, on Saturday. On Saturday. They need to work a half day. Okay, very good. So, these guys, right? Remember this vocabulary here. Este vocabulario aquí nos puede servir a nosotros también, right? Para crear o dar más información acerca de nuestras rutinas diarias. ¿En qué horas realizamos ciertas actividades? Por ejemplo, I can say, I have breakfast from 7 to 8 in the morning. Right? Or I can say, I drink a cup of coffee from 7 to 8 in the morning. I take a shower from 7 to 8 in the morning, right? I check my emails at 8 in the morning. Oh, I teach English after dinner, right? Dependiendo de las actividades, así puedo utilizar este tipo de frases para decir en qué momento del día realizo una actividad. Hasta el momento hemos visto qué actividades hacemos, ¿verdad? No hemos visto en qué momento del día de forma específica la vamos a realizar. O las hemos realizado, o las estamos realizando. ¿Okay? ¿Copiaron las respuestas? ¿Sí? ¿Entendemos el texto de qué se trata? Yes. No lo vamos a entender al 100%, ¿ok? Así que no crean que lo vamos a entender cada una de las palabras. No. Entendemos a grosso... Perdón. ¿Entendemos grosso modo la idea que nos está dando el texto? Yes. Yes? Ok, very good. Yes. Now, we will continue here with the next activity. Now that we just check here, we have another activity, right? It says, change the affirmative sentences or the affirmative statements to a negative statement. The first one is done for us. It says, my brother has a job. Negative, my brother doesn't have a job, right? So what is going to be for number 2, Alba Dinora? I drive to work. I drive to work. What is the answer? Negative. Tengo que hacer esa oración que esté en afirmativo ya, right? La tengo que pasar a negativo. ¿Cuál sería la respuesta, Alba Dinora? I'm not driving to work. I don't drive to work. Repeat. I don't drive to work. I don't drive to work. Very good. So I have the answer here. I don't drive to work. Identifiquemos los verbos antes que comiencen a trabajar. Okay. I have the verbs here. La primera, ¿cuál es el verbo, Matías? En las afirmativas, vamos a identificar los verbos. Has. What is the verb? Okay, has. Very good. In the second one, Alba Dinora, what is the verb? Work. Work? Hmm. Perdón, drive. 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 Drive is the verb. Very good. Number 3, what is the verb? Let's see, Francisco Javier. Oh.
Pilots fix planes. ¿Cuál es el verbo? Pilot. Okay. Pilots. Los pilots son las personas que manejan. Pilots, pilotos. Fix. 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 Pilots fix planes. Very good. Number four, Avelina. ¿Dónde está Avelina? Se fue Avelina. Okay, Sandra y Amilet. Number four, what is the main verb? All. Our? No, eso no es un verbo. Our no das. Me dice ningún das. Das, okay. Das, our teacher does homework. Very good. Elizabeth, number five, what is the main verb? I don't go. No, what is the main, no. What is the main verb? Go. Go. Thank you very much. Go. Thank you. Okay. Victor David, what is the main verb in number six? Have. Have. Okay, very good. Have. Number seven, what is the verb, Christina? Teach. Mm-hmm. No sé cómo se pronuncia. Teach. 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 Teach, like teacher. Teach. Okay, teach. And the last one, please, what is the verb, mightily? ¿Por qué número va? Number eight. Half. Okay, half. We have an exam on Saturday night. Okay, very good. Now, you do have the verbs. Ya tienen los verbos, que es lo más difícil encontrar. Okay. Based on that, we're going to put the negative form of those sentences. Vamos a hacer la forma negativa de esas oraciones. Por favor, tomen captura de pantalla porque van a trabajar en parejas. Let's start, please. Tomen una captura de pantalla, por favor. Uy. Se fue la imagen. Ya no aparece. Ya quitó la imagen. Ok. Ingrata. ¿Ahora? Sí. Se fueron todos. Vaya, ya cambié. Ok. Tome una captura, por favor. Okay. Okay, very good. Now that we have this work, let's go ahead and work in pairs. Vamos a trabajar de nuevo en parejas, okay? Pero vamos a trabajar con alguien más, no con las mismas personas. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vamos. Choose your group. Select your group. Carla, William, Elizabeth, Sandra, Cristina, Maideli. William Eduardo, vaya al escoja ahí su grupo. William. William Eduardo. Hola, William. Hola. William. Yo creo que William tiene problemas de internet, fíjense. Empieza a trabajar porque él tiene problemas de internet, ¿ok? Ok, teacher. Porque estaba viendo que le costó unirse.
Okay. Tiene 4 minutos, así que dale, a trabajar. Vamos. Ahorita. Desde que me duele el estómago. ¿Y a qué la vamos a pasar a negativo? Sí. ¿Y si pones pilot fish do not planes? No. No. Porque ya tiene, veamos acá, les voy a, recuérdense, ya saben cuál es el verbo, ¿verdad? Y pilots, ¿qué les dije? Acabo de decir que es pilots, Víctor y Francisco. Pilotos. Pilotos, ok. ¿Pilotos es plural o singular? Plural. Ok. ¿Qué subject pronoun utilizarían para pilotos? I, you, ok, they. En they, Francisco. Francisco Javier. Con they, utilizo do or does. Does. No, no le haga caso a la que le está soplando. Usted, no, dígame. No, no, es que ella está en la otra charla. Ok. Francisco, con they, utiliza do or does. They does, así decimos. They does. ¿Decimos así? ¿Eso está correcto? Mire sus apuntes, no está correcto. Mire sus apuntes. Sería they don't fix planes. They don't fix planes, ok, they don't fix planes. O pilots don't fix planes. Ok. Siempre fíjense en el sujeto. El sujeto le va a decir, Francisco y Víctor, el sujeto le va a decir si van a utilizar do or does. La estructura siempre es la misma. Subject, más auxiliary, más verb, más complement. ¿Ok? Ok. Ok, see you in a moment. No. En el pilot se utiliza does. ¿Por qué? Si dice pilots. Vaya, se refiere a... Es tonto. Muchos thank yous. Todas están en plural, ¿verdad, teacher? ¿Mande? Todas salieron en plural. Uh-huh. Exactly. Very good. Solo la primera está con does. An exam. ¿Y por qué esa se ocupa en dozen? Porque tiene my brother. My brother is he. My brother es él. It's he. He, she, it, we use does. Okay. Okay, ya estuvo. ¿Y terminamos? We are finished. Terminamos, sí. Okay, very good. Vamos, esta la entendí. Solo la entendí. La veo en un minuto, ¿ok? Ok. Okay. Very good. Ajá. Our teacher doesn't do homework. I don't. Ah. Ajá. Y en la segunda serie, en la quinta sería I don't. Ajá. I don't go. I don't go go to the gym. The gym in the morning. Yes. Then the number 6. You have 1 minute. Tienen un minuto. Okay. We don't have class on the Sunday. Yes. On Sunday. On the Sunday. On Sunday. On Sunday. El on, ¿verdad que solo se ocupa en como en días en específico? Y el at
en horas, en específico, ¿verdad? Entonces, si voy a decir una hora, tengo que usar at. Y si voy a decir un lugar, es a mí esa. It and at también. Me está leyendo la clase el miércoles, señor Alfredo. Está adelantando. De las prepositions of time. Eso vamos a ver el miércoles. Pero sí, está muy pegado a la realidad. Ok, teacher. Y creo que tenemos como 10 segundos. Yo creo que ya terminamos. Vámonos. Ok, teacher. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I don't. Sistema lo está sacando. I don't go okay. To the gym in the morning. Hello. Jim. Let's share the answers. Buena. ¿Qué le pasó a Elizabeth? Nada. Morning. Es que Quito nos sacó del sistema. Ahora. No, yo lo saqué. Okay. Ah, de verdad. ¿Por qué nos hace eso? Porque ya termina la actividad. No tiene piedad. Ya casi lo vamos. Ya casi termina la hora. Let's see the answers. We have here, right? Number two is going to be answered by Santos Rigoberto. Vamos a ver. I don't dry the wall. Okay. Very good. Now we are going to check pronunciation, Santos. Listen to me. Okay. I don't drive to work. I don't drive to work. To work. To. Mm-hmm. To work. Okay, ahora lea de nuevo la oración. I don't drive to work. To, con T, no con D. To work. To work. Ah, okay. Okay, de nuevo. I don't drive to work. Excellent job. Thank you so much, Santos. Number three, Marilyn. They don't fix planes. They don't fix planes. Okay, very good. Now, one question. Can I change the word they for pilots? Can I say pilots don't fix planes? Is that correct? Yes, it is correct. They are. ¿Por qué are, Cristina? Si no estamos viendo el verbo to be. No, es que yo lo tenía diferente. ¿Cuál era su respuesta? Yo lo puse, I don't pilots fix planes. No. Pilots es el sujeto, ya lo habíamos dicho. Por eso identificamos los verbos desde el inicio. Yo no he hecho nada. Permíteme. Ok, teacher. Tenemos los verbos, right? El verbo era fix, right? El sujeto, pilots. Pilots don't fix planes. They don't fix planes. Okay? Now, haga el cambio ahí, Cristina, con el equipo de Cristina, por favor. Francisco Javier. Okay, teacher. Thank you. Las dos respuestas son iguales. Son buenas. ¿A qué se refiere, Matías? Es que como yo tengo pilots don't fix plane, también es respuesta correcta. Yes. Okay. They and pilots es lo mismo. Recuérdense, okay. Pilots es un noun. Los nouns pueden ser cambiados por los pronouns, que son I, you, we, they. Okay, gracias. Our teacher does homework. Alfredo. Alfredo Alexander Rodas, number four.
Excuse me, teacher. Our teacher doesn't do... Perdón. Uh-huh. Our teacher doesn't do homework. Our teacher doesn't do homework. Homework. Okay, good. Now, when we say our teacher, is it plural or singular? Plural. Is it plural? Don't do homework. Are you sure? Teacher. Our teacher? Teacher is one or two. Teacher one. Is one or one, two. One. One. Very one good. Teacher. Your answer is correct. Our teachers. Yes. Uh-huh. Solo recuérdense que aunque tengamos acá our, que viene mm-hmm. del pronoun we, right? Nuestro profesor o nuestra profesora no hace yes. tarea. Our teacher. This is singular. Okay? Teacher. Solo es una. Puede también que escriban otras oraciones. Ah, our teachers. Todos los profesores que tenemos en el bachillerato. Our teachers don't do homework. Si el noun está como en plural, okay, teachers, ahí sí le vamos a poner aquí don't do. Don't do. Okay? Pero acá okay. es singular. Very good. Y we no era. We no podemos poner we. No podemos poner we. Oh, we teacher pues. No. We teacher no. Our teacher doesn't do homework. ¿Cuál sería el subject pronoun que podríamos cambiar en vez de our teacher? A ver. Y, what? The, she or he. She or he. Very good. Excellent. She or he doesn't do homework. Porque okay. es el profesor o la profesora. Very good. She or he doesn't do homework. And number five. Esa es la última que vamos a hacer. Flor. I go to the gym in the morning. I don't go to the gym in the morning. I don't go to the gym in the morning. ¿Quién va al gimnasio? I don't go to the gym in the morning. Very good. I don't go to the gym in the morning. Excellent. Number six. Number six. Elizabeth. We doesn't have class on Sunday. We doesn't? ¿Con cuál ocupamos doesn't? Okay, para Elizabeth. ¿Con qué subject pronoun ocupamos does? Perdón. We don't have class on Sunday. We don't have class on Sunday. Very good. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Vamos a seguir mañana con la revisión de ese ejercicio. Let me call the attendance very quick antes que se vaya. Alba Dinora. Alejandra present. Isabel. Alfredo Rodas. Present. Ana Morales. Carla Sánchez. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. Francisco Javier. Present. José Matías. Present. N. Elizabeth. Luis Enrique. Present. Marilyn Elizabeth. Present. Maideli Judith. Present. Lilian Avelina. Sandra Yamilet. Santos Rigoberto. Present. Silvia present. Del Carmen. Present. Víctor David. Y William Eduardo present. Pérez. Okay, now I would like to, I would see you guys later on. Solo me quedo, bueno, en este caso me tocaría quedarme con Karen Rocibel, pero no está, así que no sé si alguien se quiere quedar, queda ese espacio libre. Todo lo demás se pueden retirar, see you tomorrow. Si alguien, una persona se puede quedar. Si alguien tiene alguna pregunta. See you tomorrow. Me quedo. Okay, Silvia, quédese. Gracias. Una. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye, William. Bye, Elizabeth. Bye, William.
Tengo que trabajar con... Ok, Flor. Ahora, dígame en qué le puedo ayudar. ¿Alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro? Con mucho gusto le ayudo. Pues ahorita todo está claro como la horchata. Claro, bilingüe. Hasta ahorita no, bueno, solamente tuve problemas con el tema del Pilots. Me había confundido y lo había tomado como tercera persona, pero en realidad estaban hablando de ellos. Ellos, sí. Entonces, ahí me confundí, pero con la jaladita de pitita caí. Cayó, ok. En sí. Este caso, cuando usted vea, Flor, ay, disculpe que le diga así. Cuando usted vea, está bien, está bien. Cuando usted vea que en el trabajo dice, en la palabra, en el noun o en el sustantivo, es usualmente, si no es nombre y termina con S, vea si es plural. ¿Okay? Okay. Porque la mayoría de sustantivos o nouns en inglés termina en plural. Por ejemplo, si decimos computer, computers. Teacher, teachers. Uh-huh. Engineer, uno. Engineers, varios. Entonces ahí, okay, la mayoría, lo único que hacemos en inglés es ponerle la S para hacerlo plural. Hay unas excepciones que son como los verbos que vimos en el simple present, ¿verdad? Que tiene ese pequeñito cambio, pero por lo demás, prácticamente esa es la, ¿cómo se llama? La regla que se sigue, que okay, siempre solamente se le agrega la S. Uh-huh. Muchos thank yous. Well, tengo una pregunta. Ahora me cayó un correo con respecto al curso y dice que debemos inscribirnos nuevamente. ¿Usted no estuvo al inicio de la clase? No. Pues le explico. Uh-huh. Antes que nada, le comento. Estos días que usted me ha visto manejando en la noche es porque mi abuela ha venido de visita y me ha tocado andarla llevando para varios lugares. Entonces, por eso es que ahorita me está costando un poco para conectarme y me conecto desde el carro hasta que ya pues vengo a la casa, me normalizo, pero hubo un par de días que imposible, así que por si de repente me ven acá y es por eso. Ah, ok. Sí, pero así cuando se anda manejando, solo mejor escríbame aunque vayas solo de oyente, porque para no causar ningún accidente ni nada de eso, ¿verdad? No se preocupe. Okay. Es mejor, gracias, que solamente vaya de oyente y después, si tiene alguna pregunta, me dice en el WhatsApp, yo le ayudo o también podemos ver el video, el que se queda grabado, claro, ¿verdad? En caso que quede una duda, que sea un tema gramatical, por ejemplo, el miércoles vamos a ver cómo es la hora, prepositions of time, y vamos a ver WH questions. Ahí ya es un poquito más complicado, que si no le entendiera, vemos el video o me pregunta, ¿ok? Y para ver el video, porque me interesa, hubo una, parece que fue la clase del viernes, creo que fue la del viernes, que hubo unas partes de las oraciones que no me quedaron muy claras. Sí participé en alguna, pero a ver si es, ¿verdad? Entonces me gustaría volver a ver el video, solo si me indica cómo hacerlo. Sí, acá, mire, aquí nos vamos a ir. Vaya. Usted tiene acceso a la plataforma, ¿verdad? Porque yo vi que ya terminó, sí, las actividades. Sí. Entonces, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Como el video de la sección 2 de la semana pasada, entonces se va a ir acá donde dice sección 2 y va a abrir donde dice Unit 2 Daily Routines. Entonces cuando ya abrimos esta parte de acá, déjeme que abra este. Acá tenemos, por ejemplo, el video, la videoconferencia número 6, que sería la del martes de la unidad 2. Ah, okay. El martes, acá tenemos todo. Luego tenemos la tarea de la misma conferencia. Vemos el video de la videoconferencia 7. Usted le hace falta el de la 9, ¿verdad? Esta es la 8, acá está ya. Y okay, la 9.
Entonces, usted solo tiene que acceder al sistema y ya accediendo ahí es que usted va a ir prácticamente contestando. Puede ir viendo acá el video. Acá usted va a ver videoconferencia 10. Solo está el jefe aquí porque no estamos grabando ahorita el video. Mañana a las 10, 11 de la mañana ya usted ya puede ver el video. Ah, perfecto. Sí. Gracias porque no sabía cómo ver ese tema y me quedó un poquito inconcluso. Pero ya con eso, pues ahí me voy a meter para poder verlo. Vale, entonces mira el video. Pero si aún así tiene preguntas acerca del tema de la semana, me avisa para ayudar. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Sí. Ahora, solamente lo de los documentos que le consultaba. Sí, fíjese de que acá, como son cursos de INSAFOR y hay que tramitar la DECA que se les da a todos los estudiantes para el pago, entonces INSAFOR nos pide que nosotros tengamos todos los documentos ya listos en la segunda semana, ¿verdad? Entonces, bueno, que los empecemos a recopilar, que les empecemos a decir, porque ya sabemos que a veces las empresas pasan muy ocupados y les cuesta enviar los documentos. Sí. Entonces, pedimos los documentos, siempre, siempre se piden en la segunda semana, que estamos en la conferencia número 10. Entonces, para esta fecha es que se piden, ¿verdad? Porque estamos pidiendo la última semana. Entonces, acá también nos dicen que se les ha enviado, ¿verdad? Esos documentos van dirigidos a recursos humanos con copia a ustedes. Se les pide con copia a ustedes para que recursos humanos lo envíen lo antes posible. Son siempre los mismos documentos que se les han pedido a ustedes, pero la planilla creo que es la del mes pasado, la que están pidiendo. ¿Verdad? Siempre es una planilla antes. Por ejemplo, para inscribirse en este curso. Es la que pagué este mes, supongo. Exactamente, exactamente. Esa es la planilla que va a mandar. Ay, y ahora. Bueno. Luego es ya que la tengo. Ya la tiene. Entonces, tiene que enviarlos para que no se atrasen. Si todo se envía de forma correcta por los documentos, tienen fecha límite de envío lunes 7 de junio. Okay. Si le enviamos el lunes 7 de junio, porque nosotros terminamos el curso, si no me equivoco acá, lo terminamos el viernes 4, lunes 8, martes 8 de junio lo terminamos. Entonces, lunes 7 es el último día que vamos a recibir los documentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pretende que si envían todo a tiempo, empiezan otra vez el curso el lunes 14 de junio. Quiere decir que tendrían libre miércoles, jueves y viernes. Descanso, ¿verdad? Que es lo ideal, se busca que se haga así para que no pierdan tanto tiempo y no pierdan el hilo de los cursos. Sí. Porque a veces los grupos nunca envían los documentos y usted sabe que INSAFOR es un curso becado, no se pueden tener muy poquitos estudiantes. Sí, claro. Siempre tienen que tener bastantes. También... Bueno, me dijeron a mí que en ese correo iban a enviar una notificación con el link para que me evalúen a mí, que soy, ahí va a decir su facilitador actual, en este caso yo. Pero me estaban diciendo los chicos que no tiene el link. No sé si usted puede acceder ahorita. Sí, claro que sí, ahorita. Para ver si hay el no para que haga la evaluación, pero para que vea si está el link, porque eso sí me preocupa. Fue en el correo donde me dicen que necesitan los documentos. Sí, correcto, ahí mismo dice estimada María Morales, recibo un cordial saludo, mejor deseo por este medio. El formulario de inscripción en inglés, trabajo a nivel participante módulo 2, solicita el formulario. Ya está llenada por nosotros como gobierno. Importante, INSAFOR no recibirá ningún formulario. Silvia del Carmen, María, inscripción. Y luego dice, puede enviar los documentos a, y me aparece la dirección de Jimmy, @ inglés corporativo. No, no hay ninguna cosa. No hay para link. No. Pues sí le voy a decir algo. Pero me cayó otro correo ahorita. Ah, no, pero esta es la confirmación. No, entonces no hay ningún link de evaluación. Bueno, entonces aquí le vamos a decir a ellas.
Sí, solamente aparecen las fichas. No. Bueno. No hay ninguno. Y el link que aparece es el del correo y luego el otro que es del calendario. Del calendario, ah, ok. Sí. Ok. Bueno, entonces le voy a decir a ella para que lo envíe y que puedan hacer la evaluación. Entonces, eso es lo que prácticamente que se envía, porque eso va a pasar siempre. Siempre en la segunda semana del módulo, en la conferencia 10, usted va a estar recibiendo ese correo, en la 10 okay. o en la 11. Es para ir adelantando, porque a INSAFOR se tarda bastante tiempo en revisarlo, porque tiene que ser bien minucioso. Eso es como, digamos, como apartar el cupo para el módulo 2, pero uh-huh. si no se llega a la asistencia mínima del 80% y la nota mínima del 80%, aunque haya enviado los documentos, no pasa al módulo 3. Cero. Cero. Okay. Y así como ve en el caso de Ana María y yo. Ana María va súper bien. Igual usted. Ah. Sí, van bien. Y no les hicieron examen, ¿verdad? Al inicio de módulo. No. Solo entraron. Ajá. Sí. Sí, solo entraron. De que nos pondrían en inicial uh-huh. y pues yo ya tenía ratos de no practicar. Ya había estudiado antes, pero no había. Pucha, pasé mucho tiempo de no. De no practicar. No practicarlo, sí. Uh-huh. Entonces, por eso es que a veces hago cosas algo apangadas. No, pero no se preocupe porque de todos modos estamos en módulo 1, entonces podemos hacer ese tipo de cosas. Ah, vaya. Va bien, sí. Entonces. Sí. Ah, pues esas eran las dudas que tenía, se lo agradezco mucho y primero Dios la veo mañana. Primero Dios, nos vemos mañana a las 8. Primero Dios. Ok. Ok, bye. Buenas noches. Igualmente, bye bye. Gracias.